Mira. Hola, Vika. Hoy día fumo entre patas con el loco, el loquito corazón. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, andamos? Alexi, ¿cómo estás? Bien, bien. Todo bien. ¿Qué más está por ahí? ¿Francesco? Yo, ¿cómo estás? Hola, Marica, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Qué Un gusto bien, qué gusto. verte, Alexis. Qué gusto verlos ustedes. No han cambiado mucho. Un poco más de cara. Estamos igual, ¿no? ¿Cómo vamos? Francesco se pinta el pelo, pero para los demás estamos con canas. No, yo tengo Nada. canas. Mira, mira. Mira, no, aquí estoy. Mira. Está que abusivo. La envidia, te Ya son. corroe. Ya son, bueno. ¿Quién más va a estar? Ahí está entrando la Alexia, Alexa o Chessy, Alexia. A no ser que cambió el nombre hoy día, vamos a ver. No te creo, man. Sí, ese es un personaje. Oye, ¿cómo están las cosas por allá? Complicado. Jodidas, jodidas. Bien complicado. Ahora el amigo de Vika, Richard Swing. ¿Has escuchado o no? Sí, me he dado cuenta, me está destruyendo el país. Cada noticia, cada día una bomba. Hay que, no sé, no sabemos qué va a pasar. ¿Tú cómo estás por allá? Cuéntanos. Estoy bien, bien tranquilo, ya tengo acá como 12, 13 años. Ya me hice ciudadano también, ya me casé. Ya estoy a echar raíces pues aquí, ¿no? Hace tiempo, ya. Trabajando con menores también en fútbol, Qué ¿no? bueno. Bueno, ¿en qué estado Estoy en California, en Orange County. Eso es entre Los Ángeles y San Diego. Está como estás? Ok. en. Yo estuve ahí el año pasado partiendo de Perú, Brasil, en Los Ángeles. Sí. Me quedé una semana ahí. No sé si. Yo encontré con la camioneta Olivares, en el partido encontré con camioneta. Sí, me contó. Yo no pude ir porque me tocó dirigir ese día, así que no, por el trabajo no pude encontrar reemplazante, pero pues sí, me he debido escapar, ahí fallé, creo. Sí, fue bien bonito, había bastante. Bueno, los peruanos están locos y era un buen partido, ¿no? Entonces, fue bien bonito, ahí estuve reunido con ellos, fui a algunas reuniones con los peruanos, bacán. Te atendieron bien. Sí, perfecto. La verdad, pienso que soy peruano, la verdad. Si yo era un hincha de Perú frente a Brasil, imagínate. No, pero te has ganado el cariño de la gente, ¿no? Entonces eso, qué bueno, ¿no? No, sí, ese es bueno. Comentando, Alex, ya que estamos tocando, en cuanto no llega, Aldo Chess está entrando, debe estar con problemita. La categoría que tú estás manejando ahí, entrenando, ¿son chiquitos, bien pequeños o ya de 15, 16 años? Tengo tres categorías que estoy entrenando. Tengo la categoría 2011, que tienen 9, 10 años. Tengo la 2003, que ya tienen entre 17 y 18. Y una 2004 también, ¿no? Que son 15 y 16 años, más o menos. Es una etapa, es competitivo, no es más alto, el más alto nivel de la parte competitiva, pero sí, digamos, al nivel que tenemos nosotros, estamos compitiendo bien. Hay mucha facilidad porque hay mucha infraestructura, ¿no? Hay muchos Es. campos en todos lados. Donde tú volteas, hay un campo de soccer, le dicen soccer aquí, ¿no? De fútbol. Y pues yo a veces me pregunto, digo, y si tuviéramos esta infraestructura en Perú o en otro sitio, pues Ah, imagina. se facilita todo, ¿no? Y ahí no te permiten dirigir si no tienes una licencia, ¿no, Alexis? Sí, yo hice la licencia B, la licencia más alta es la A. Me estoy pensando hacer la licencia A pronto. Ahora todo ha cambiado mucho el sistema de licenciatura aquí. Antes, te llevaban una semana a un lugar, a un centro de concentración, un campo con campo, ¿no? Digamos, y te daban los cursos, las charlas. Al final te tomaban un examen de conocimientos, digamos, y de campo, ¿no? Tenías que dirigir a unos equipos y hacer las correcciones que el topic, que el objetivo del curso te pedía, ¿no? Ahora lo han cambiado, te llevan a un lugar una cierta cantidad de tiempo, te dan la educación, te mandan de regreso a donde vives,
y tienes que hacer trabajos, enviar videos, te toman exámenes de conocimientos y tienes que enviar videos de cómo manejas tu práctica. Ah, está mejorando, pienso yo. Cuando yo tomé el curso, ha mejorado bastante. Entró Aldito ya. Aldito, Dito, entró Aldito, te paso la palabra, Aldito. Hola. Buenas tardes. Francisco Vica, ¡habla, loquito! Tato, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, enviando por algo. Estamos en este... Exacto. Chato, está robando el internet del vecino, ¿no? Chato, pégate a la pared más, que no se te escucha. Sí, así es su voz. No, estás con... A ver tu audio, mira cómo estás ahí, Chato. Ya, ¿ahora sí me escuchan bien? Ahora sí. Ahora sí, mejor. Sí. Ya, no, te extraña por Barranco, por el tenis Barranco. No, súper bacán, tengo muchos amigos en Barranco. Yo estudié en Barranco, en San Luis de Barranco. Tengo amigos, Elliot, que es un amigo nuestro en común. Estudié, pues, casi toda mi juventud ahí, ¿no? Entonces, no, súper chévere. Es más, la última vez que fui, que fue en las vacaciones de Navidad del año pasado, estuvo ahí por Barranco, el Barranco Tennis Club, se inauguró la canchita de Fulvito y fueron varios, Jorge Soto, José Soto, estuvo el Diamante Uribe también. Chato, tú estabas ahí también, ¿no? Sí, pero yo te llevé igual que tú para tomar nada más. Es verdad. Me dijeron sí. Para pilotear, pero yo ya había empezado, ya no. Alexis, yo conozco un poco tus inicios, pero bueno, quiero que le cuentes a toda la audiencia cómo iniciaste tú en tu carrera en el fútbol. Bueno, yo empecé, bueno, de chico, obviamente en el colegio y en el barrio, no tuve unas divisiones menores sólidas, de repente como algunos otros jugadores, y más bien lo que me tocó fue ir a probarme equipos de segunda, para ver si tenía oportunidad de jugar, ¿no? El primer equipo al que fui fue el Lontenis, estaba Augusto Olivares de técnico. Hice un par de partidos de práctica y parece que le gustó el juego y me pidió que siguiera viniendo. Entonces, ahí un poco que comenzó mi carrera, luego con Defensor Lima, un poco en Sporting Cristal también. ¿Quién te llevó el Defensor Lima? Dile la verdad. Mi descubridor, ¿quién fue mi descubridor? Este pechito. Entonces tú deberías ser más, empresario de jugadores y no entrenador. Fue muy bonita esa experiencia, ¿no? Me acuerdo clarísimo que cuando fuimos, Francesco, estaba Jerry Tamashiro, ¿no? Que ahorita está de asistente. Justo hablado con él hoy día. Sí. Vamos a tenerlo. Próximo invitado es Jerry, con Jorge Luis Pinto. Ha sido vecino mío por muchos años, ¿no? Aquí en esta parte de Estados Unidos. Bueno, la cosa que me fue muy curiosa, porque me acuerdo que llegué y pues nadie me conocía, obviamente, pues no existía para nadie, ¿no? Y la primera jugada dividida que tengo con Jerry, me quiso hacer como una rabona, y yo le trabé la puerta fuerte y Jerry se fue al piso. Volteó, me miró y me dijo, se sorprendió, ¿no? Pero no, después de ese primer encuentro creo que me empezaron a tener un poquito más de respeto, ¿no? Era un grupo bravo, había gente de peso en ese equipo. Buen equipo, ¿eh? Yo he visto la foto. Era un muy buen equipo, sí. Estaba París también, si no me equivoco, ¿no? A Carlos Alberto París, el Loco Dávila, Sandro Cavero. Sí. Rocinaldo, cuando tú llegaste estaba Rocinaldo López. También, sí. No, era un equipazo. Silvio Lomesa también estaba ahí, si no me equivoco. Silvio Lomesa, ¿no? Claro, sí. No, daba miedo. Qué viejo. El entrenador era el Gato Cuellar. Qué abuso. Gato. Bueno, cuéntanos, ¿de ahí qué pasó? ¿Llegaste a Defensor? Llegué a Defensor Lima, tuve la oportunidad de jugar toda la apertura. Me fue relativamente bien. Tú sabes que siempre cuando sale un jugador que no es conocido y hace una campaña más o menos como que llama la atención y la prensa ayuda bastante en ese sentido. Después, porque recuerdo después ya con el finalito Ternero, él estaba de asistente de Marcarián y nosotros con Defensor Lima jugamos un partido
en el Lolo contra Boys. Entonces, ese partido creo que lo ganamos, hicimos un muy buen partido y Marcarían y Freddy Ternero estaban mirando el juego. Entonces, en ese momento, según me contó Freddy después, fue que tomaron la decisión de invitarme a ir a jugar con Universitario, ¿no? Que bueno, que era la oportunidad soñada, digamos, ¿no? Yo justo iba a aprovechar, tú eres de unos pocos jugadores que ha jugado, yo no voy a hablar los tres grandes, si no voy a tener un problema con el hincha número uno de Deportivo Municipal, yo voy a hablar de los cuatro grandes. Porque claro, los cuatro grandes, ahora sí. Los cuatro grandes, yo no tuve esta oportunidad, me faltó Alianza Lima. Francesco le faltó también Alianza Lima, jugó y... Ah, no, Muni no jugó. El Chato sí. No, el Chato faltó la U. Entonces, yo quisiera hacer una comparación y saber de ti que has jugado en esos equipos. Saliste campeón en Cristal 96, campeón con Alianza Lima. Primero, saludar a nuestro... Cortó el pelo, Magallanes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes ahí, un poquito, ¿sabes la situación? ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien o no? ¿Cómo anda por ahí? Ah, Barbón, también está, ¿no? Mi tío Magallanes. Tío Magallanes. Estamos a la moja con la barba. El tío tiene varias ahí contigo, dice que va a hablar algunas de 96 contigo ahí. En la selección también, en la selección y en Cristal. Pero... Sí, sí. Cuéntame eso un poquito, algunas cosas que, algunas diferencias entre los equipos. La gente piensa que habla mucho de ti de la U. Y tú has jugado esos dos años en la U, pero después hiciste fue campeón, nos encontramos en 97 en Municipal y saliste campeón con este equipazo que tenía Alianza. Cuéntame un poquito de esa experiencia en esos equipos. Bueno, en realidad no podría atreverme a comparar porque pues hay mucho sentimiento alrededor de todos estos equipos importantes, ¿no? Cada uno tuvo un significado especial en mi vida porque fueron etapas distintas. Tal vez en la etapa en Universitario era, digamos, nuevo en el fútbol, me estaba dando a conocer y pues las oportunidades se me estaban abriendo mucho, ¿no? Con Sporting Cristal, ya venía de la U, si bien es cierto, regresaba a Cristal porque había estado ahí antes, pues entraba a un Sporting Cristal que era un equipo durísimo, ¿no? Donde había muchísimas figuras, con un entrenador nuevo como era el brasileño Carbone, que no conocía mucho el campo, digamos el medio, ¿no? Y la última, pues con Alianza también en el 2001, también mucho sentimiento, mucha presión, gran equipo. En realidad, en el tiempo que yo jugué, siempre quise jugar en los mejores equipos, donde hubiera la oportunidad de salir campeón, ¿no? Así a veces cueste, ¿no? Mucho, porque la competencia definitivamente en un equipo grande es mucho más fuerte que en uno chico, ¿no? Juan, pero Loquito, no has mencionado el Muni, compadre. Ha mencionado a esos tres equipitos. Y de verdad tenemos un equipazo en 97. Un equipazo teníamos. Si tuviéramos la gente acompañando, los dirigentes apoyados, te garanto que saliríamos campeón. Un gran equipo que seguro teníamos. Que no lo mencionó. Seguro que no le mencionó porque no le pagaron. Es verdad, o sea, habían muchos problemas económicos, siento mucho cariño por el Muni porque pues es un equipo que no tiene anticuerpos y tiene una hinchada fiel, ¿no? Que siempre, nunca los abandona, ¿no? Siempre están cantando y acompañando. A través tuyo, Aldo, un saludo para todos los hinchas del Muni, en realidad, ninguna queja, todo lo contrario. Pero sí el tema dirigencial era súper, súper duro. Les cuento una anécdota. No me acuerdo si bien era el 97 o el 98, pero era la misma dirigencia del Muni. Había un banco que estaba auspiciando de alguna manera la campaña del Muni de ese año y nos pagaban a través del banco. Entonces, este grupo de empresarios del banco tomaron la decisión de, entre ellos mismos, hacer una bolsa para ofrecer un premio a tres jugadores que ellos escogieran, ¿no? Y le daban $500, ¿no? Entonces, terminaba el partido... Ellos escogían tres jugadores que para ellos habían representado el espíritu del Muni, la entrega y todo esto, y te citaban al día siguiente, hacían una reunión, una comida, y le entregaban a estos tres jugadores $500. Tuve suerte de participar algunas veces
de ese tema, pero cuando se enteraron los dirigentes, ahí la cosa cambió, ¿no? Le dijeron, no, que todo el dinero tiene que ser, que venía canalizado a través de nosotros, que estaban mal acostumbrando a los jugadores. Pues en realidad, pues yo en ese momento y hasta ahora no entiendo cuál era el punto. Si la cosa era motivar a tus jugadores, que el jugador pues dé lo mejor de sí y hacerlo sentir que es valorado por el trabajo que hace, ¿no? Pero así como esa anécdota, pues yo creo que hay muchas otras, ¿no? Alex, ahorita hablando de esa anécdota, me hace acordar ahí, yo estaba en estudiante de medicina, me acuerdo de estudiante de medicina, que estábamos casi peleamos el título, el 2001 también, bueno, 2001, si no me equivoco. 2002, creo. 2001, no, el estudiante de medicina, creo que fue el 2001, Alianza sale campeón ese año, nosotros, sí, peleamos al final con Cinciano y no pudimos pelear ahí con Alianza, una cosa así. Y, pero ese año, en estudiante, había un dirigente, pues, ¿no?, que ponía billetes, pero no pagaba. Así que entra la empresa TIN ahí, ¿no? Y la empresa TIN entra para poder, ¿no?, lo mismo que pasó con Muni, que a uno le pagaba a otro. Entonces entra para apoyar a la institución. Y, pero había dirigentes que no querían. Entonces nosotros nos juntábamos, pero si quieren colaborar con el equipo, ¿cómo no lo vas a dejar? Total que entraron, apoyaron a todo el equipo, pero una vez que el equipo peleaba algo, ya, pero lo sacaron a la gente de TIN. Y se quedaba el mío, otro dirigente. Al final que el otro dirigente se fue a la quiebra, pero ahí lo llevaron a este estudiante al grado, estudiante de grado. Que con Roberto se fue Martín, a Sixia, ¿no? Ay, ay, ay. Ahí, ¿no? Pero digo, hay mucha gente que a veces el dirigente no lo deja. Lo dejan trabajar a gente que realmente gente es él. Y es lo que está pasando ahorita con Muni también. Ahí el Chato sabe. Ojalá que todo esto cambie, ¿no? De acuerdo. Alexis, tú cuéntanos de tu convocatoria a la selección, que justo como lo comentábamos en el programa anterior, los que hemos sido convocados es una sensación pues indescriptible, ¿no? La emoción que se siente cuando estás cantando el himno, cuando te pones la camiseta, sales a la cancha. Cuéntanos un poco tu convocatoria y tu paso por la selección. Sí, cuando vino el contrato con Universitario, casi al mismo tiempo, bueno, miento, ya en Defensor Lima me habían llamado para la selección sub-23. Y luego, cuando acabó el proceso de la sub-23, también me llamaron a la selección de mayores. Estaba con el profesor Company, ¿no? Fue impresionante. En realidad no me esperaba algo así tan rápido, pero creo que influyó mucho que, tal vez en la época que yo jugaba, no había muchos marcadores izquierdos, ¿no? Entonces, como que había una posición, y después salió Martín Hidalgo también, y salió Martín Vázquez, y salieron otros jugadores que intermitentemente fueron ocupando esa posición, ¿no? En realidad, el titular en esa época de la selección era Percy, ¿no? Pero justo en esa etapa de mi carrera, pues logré, gracias al esfuerzo, a la confianza que me dio el profesor Company, pues llegar a la Copa América como titular, ¿no? Creo que Percy, no sé si era el único, era uno de los poquitos que jugaba en Europa. Entonces, poder llegar llegar a la Copa América como titular ya era un logro, ¿no? Pude jugar el partido contra Colombia, que empatamos 1-1. Y esa es una anécdota que ya conté antes. Estaba marcando al Tino Asprilla, ¿no? Y de repente Colombia nos mete un gol. En ese momento el profesor Company como que se puso un poco nervioso, ¿no? Entonces comenzó a gritarme que me proyectara. Entonces, en realidad, de afuera el juego se ve de una manera que de adentro tal vez se ve distinta, ¿no? Entonces yo vi por conveniente que en ese momento no era prudente proyectarme porque pues lo teníamos que marcar al Tino Asprilla también y es un balance entre, al menos en mi posición de lateral, entre proyectarte cuando tienes que proyectarte sin descuidar la parte defensiva, ¿no? Porque siempre uno a la hora de ir se deja un hueco, ¿no? Entonces, me gritó dos veces que me proyectara, no me proyecté, y la tercera vez que gritó fue Percy Calienta. Entonces, yo ya que quise irme para adelante, ya, ¿no? Pues ya el cambio venía, y pues, para afuera, ¿no? Y ahí siguió el juego, y a los 5 minutos Chorri mete un golazo de media cancha. Pero fue bien extraño, ¿no? El profesor, el Company tenía sus cosas, ¿no? A veces... Yo lo tuve como técnico también en Cristal y sí, tenía esas reacciones un poco, era un poco temperamental.
Te voy a contar una. Estábamos en la concentración. Estaba con Dulanto, creo, en la habitación y estábamos viendo televisión. Eran 10:30 de la noche. Estaba solo. Tenía un hueco de costado. Oye, compadre, y de repente se mueve la cortina la cortina que da para el lado del patio, ¿no? Entonces yo me asusté, ¿no? Tan penado, ¿qué pasa? Digo, ¿no? Oye, se corre la puerta y saca la cabeza del profesor Company. Muchachos, ¿cómo están? También, sí, profe, estamos tranquilos. Ay, 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 que pase la noche. Y cerró y se. Oh, el hombre se venía pasando por los. Por afuera. Yo no sé, pues él habría sentido, ahora estaba escuchando, ¿no? Buscando que pensara que le, no sé, que le decían la camita o algo, ¿no? Sí, primera vez que me pasaba, ¿no? Pero tú sabes que los técnicos, pues son muy especiales, ¿no? Cada uno tiene una personalidad distinta y tiene su manera de ver las cosas. Pero en realidad, yo con profesor Company, pues siempre muy agradecido, aprendí mucho, ¿no? Después fui llamado por el profesor Uribe también en otra oportunidad en la selección. También fui llamado por el profesor Maturana en una oportunidad. Y pues cada ocasión fue especial, ¿no? Cuando me llamó Maturana, sí no pude ser parte de él, porque creo que en el año 2001 venía yo de jugar con Melgar una muy buena temporada. Y cuando llego a Lima a hacerme una resonancia, me avisan que había sido convocado, pero pues obviamente yo no podía participar porque me tenía que operar. Loco, te voy a, Vika, le voy a Dale. leer a Loco algunas preguntas que nos ha mandado la gente que nos escribe, ¿ya? Las bombas, Pero las bombas. son preguntas. No, tranquilo, mi hermano, que son son tranquilos. Mira, nos dice acá la gente. A ver, espérate, vamos a ver que las encuentre, mi hermano, se me han perdido, compadre. Ya, ahí estamos, ahora sí, Te va acá la está. señal. A ver. Ya, sí, es que el pata, mi vecino no ha pagado, mi hermano. Ya, Roberto, mira, dice, Roberto Alfaro de Bogotá, un amigo nuestro que siempre está con nosotros. Buenas noches, muchachos. Nos dice, hoy no lo vamos a vacilar. Germán Cáceres desde Milito, pero hay una pregunta acá de Alexis 2529. A ver. Saludos, muchachos. Una pregunta para Piyush. Alfredo González dijo que te fuiste a Sporting Cristal solo por 250 dólares más de lo que te pagaba la U. ¿Es cierto o es una criollada del gordo? En realidad, la U me tenía una deuda bien grande, bueno, no tan grande, pero me debía alrededor de 50 mil dólares, ¿no? Entonces, estábamos hablando de renovar el contrato y lo único que yo le pedí era que me pagara lo que se me debía para yo poder renovar, ¿no? Que me parecía que era lo lógico, porque lo otro hubiera sido hacer un contrato sobre una deuda ya existente que no tiene mucho sentido. Además, si ustedes recordarán, en esa época era la época del perro muerto en el Perú, ¿no? Te prometía muchas cosas, tenías hasta contrato firmado y nunca te lo pagaban, ¿no? Muchachos. Inclusive aún recuerdo, Francesco, pues estuvimos juntos en Melgar y antes, justo un año antes de que se formara la gremiación, de lo cual nosotros somos socios fundadores de alguna manera, ¿no? En una reunión con los dirigentes en Melgar, ¿te acuerdas, Francesco? Que no nos pagaban, algún problema había y tú le dijiste, ¿no? Ustedes por ahora tienen la sartén por el mango, ¿no? Pero esto no dura mucho y así fue que se creó la gremiación en parte. Entonces, tenías que realmente romperla y ser figura en tu equipo para que te pagaran la deuda. Entonces, con ese antecedente, pues para mí era muy difícil renovar como universitario. Ahora, pasados los años y con toda la reflexión y la experiencia que tengo ahora, tal vez hubiera sido fue un error, ¿no? Tal vez me tocaba haberme quedado en la U, no, que no me importara tanto el dinero y tratar de terminar de consolidarme en la posición. Y en la selección y todas las cosas que tenía al lado. Pero cuando uno es joven, cuando uno pues no tiene un asesoramiento que es el ideal, pues a veces toma decisiones que afectan el futuro, pero a lo hecho pecho, ¿no? Y yo siempre traté de dar lo mejor a donde fui, ¿no? Por eso tengo muy grandes, muchos buenos amigos en todos los equipos, ¿no? En la U, en Alianza, en Cristal, en Municipal, en Melgar.
a donde fui, traté de dejar lo mejor, siempre me di entero, y al final eso creo que es lo que más importa, ¿no? Yo recuerdo esa reunión, Alexis, perdón, Aldito, yo recuerdo esa reunión que nos reunieron en las oficinas de ahí del club, y entró Corrales con Saiki y empezaron a gritar, insultar y todo eso, ¿no? Y gracias a eso, pues yo reaccioné y bueno, ahí me quisieron botar del club, ¿te acuerdas? Y creo que tú, Sandro Gamarra y no sé quién más fueron a hablar con Saiki y con Corrales para que no me voten, sí, recuerdo eso. Claro, por supuesto. En realidad, pues nosotros entre compañeros siempre teníamos que cuidarnos, ¿no? Y sobre todo porque lo que tú estuviste hablando en la reunión no era nada, no era una locura, ¿no? Era algo que tenía sentido y estabas reclamando algo que era por el bien común, ¿no? Entonces, y sobre todo porque el equipo venía bien, ¿no? O sea, no había motivo para tomar una decisión de ese calibre, ¿no? Es verdad. Lo mismo también pasó, justo que ya comentamos, yo comenté, tú estabas de acuerdo también con Municipal aquella vez que estábamos todos reunidos para cobrar y me llamaron que justo estaba haciendo los goles y me quisieron pagar solo a mí y yo rompí el cheque y salí hablando. Entonces, yo pienso que un grupo se nace y se hace así. Y los jugadores siempre tienen ese tema, ¿no? De estar siempre juntos, porque cuando gana, gana todos y no solo a mí. Pero te voy a llamar la atención porque he visto varios videos de tus goles, varios cruzamientos, y yo tengo goles con tu jugada y no vi ningún gol mío en tus videos. Entonces, por favor, edítalos porque quiero ver los goles del grande Deportivo Municipal con tu pase y mis goles, por favor. Es cierto, queda pendiente eso. En realidad, ese video lo hice de los videos de Juan Manuel, o sea, de camioneta Olivares. Estuve viendo los videos que tenía él y todo eso, entonces mi esposa me dice, es un resumen. Y entonces, en realidad, pues son solamente algunas jugadas, ¿no? Tú sabes, tengo casi 15 años he tenido 15 años de carrera, pues en 15 años, pues son muchísimos juegos. Y pues así tengo varios, voy a buscarlo, mi hermano, de todas maneras. Me acuerdo un golazo que le hiciste a Melgar en el ataque de los muertos. Hice cuatro goles, pero fueron tres, ¿no? Que uno de offside. Fue tu pase. Pero no sé si te acuerdas, hubo una anécdota que antes del juego, porque yo lo conocía a Camioneta, que él se barría mucho. Entonces, antes del juego, me acerqué y dije, Vica, cuando te des al frente del arco y esté Camioneta cerca, amaga que rematas y engánchalo, ¿no? Y justo hiciste un golazo así porque al amagaste, Camioneta se barrió y lo volviste a amagar y se volvió a... Ya tú crees que ya no se paró de nuevo, por eso está todo raspado, todo cansado. Fueron buenos goles. Sí, muy buenas épocas. Con Francesco también hemos compartido muy con Maga, ni qué decirlo. Mi respeto, Maga, tremendo jugador. Fuera de la cancha, pues tranquilito, ¿no? Mucha broma, pero dentro de la cancha, si te podía arrancar la cabeza, te la arrancaba y súper profesional, Maga. Excelente, me siento muy orgulloso de haber compartido camerín con tan buenos jugadores, ¿no? Con el Chato, sí, en la noche. Varios aretes hemos compartido. Alexis, ahí me estaba hablando, me estoy acordando de este tema que hablabas de la selección. ¿Te acuerdas que tú dices que Miguel Company se metió por la ventana? ¿Ese fue la Copa América o en Uruguay? Sí, en la Copa América, en Uruguay. Ahí mismo. Me acuerdo, ¿no? Que estábamos ahí y eso que se metió, estaba jugando casino, yo estaba en un grupo donde estaba jugando casino. Y se metió, pero iba de ventana en ventana, qué loco, ¿no? ¿Qué te imaginas una persona tan, ¿no? Tan serio y se mete? No, pero ese era costumbre de compañía. Yo lo tuve en Cristal 2 años y siempre iba a los cuartos, a las concentraciones, a pasearse y a ver precisamente qué estábamos haciendo, ¿no? Una vez lo pescó a Percy Olivares, encerrado en el cómo se estábamos jugando, imagínate, semejante viejonazo que éramos nosotros, bueno, viejonazos entre comillas, ¿no? Teníamos 22, 23 años,
nos poníamos a jugar a escondernos en los armarios que había en el cristal. Y una vez lo pescó este compañero, era como las 12, más de las 12 de la noche, pues nosotros jugando ahí, y le metió una resondrada en la patada. Pero sí tenía esa costumbre, compañero, de pasearse por todos los cuartos. Loco, lo que pasa es que se metió por la ventana, ¿no? O sea, como el hotel tenía... se metió por la ventana y nos agarró, ¿qué hacen todos acá? ¿Qué están haciendo? Y yo no sabía que había ido cuarto por cuarto, ¿no? O sea, qué loco, ¿eh? O sea, porque... iba saltando los balcones, yo no sé cómo no se ha caído, compadre. Qué abusivo. Y aparte estaba lloviendo, yo no sé cómo hizo, ¿eh? La lluvia que caía ahí. Loco, ¿te acuerdas el partido contra Chile? ¿No? Sí, campeonazo. Tremendo equipo nomás. Sí, él lo tumbó la salmonela ahí. ¿Te tumbó a ti también, sí, o no la salmonela? Uy, esa enfermedad fue dura. Ma, tú sabes que yo me tomé un par de pastillas porque la gente se comenzó a poner mal, ¿no? Entonces a mí se me vinieron los primeros síntomas y me tomé un par de pastillas y pues ya no tenía síntomas, pues no iba al baño, ¿no? Estaba todo bien. Pero al día siguiente, oye, se me pasó el efecto de la pastilla. No sabes. Me fui de frente al hospital, no podía parar, estaba vomitando y no. Uy. Okay, en la clínica fue impresionante. Todo, uno cada uno caía, ¿no? Lo único que no cayó, creo que fue el chorri y el coyote, que se pasaron a poner este papel higiénico por todos los cuartos. Ah, fue bravo. Esa. Yo creo que estaba acostumbrado a comer cualquier cosa también, veía su... Sí, estaba de acero. Sí, pero antes de la salmonela, nosotros habíamos estado concentrados más de un mes en la Videna y estábamos súper preparados. En realidad, esa salmonela tiró abajo, tiró al piso todo el trabajo de más de un mes de, tú sabes, entrenamientos, pretemporadas. La gente perdió masa muscular, perdió peso, perdió estado físico, todo. Fue bien, bien duro eso. En realidad, es increíble, ¿no? Que a nivel de selección haya pasado algo así, cuando teníamos supuestamente todos los recursos. Al final no se supo ni quién era el responsable ni nada de eso, ¿no? Pero en el momento fue un escándalo, ¿no? El loco company dijo que fue un complot de ahí dentro de la selección. Eso es lo que yo una vez lo escuché, que dijo con respecto a la salmonela. Lo que pasa es que había buen equipo, ¿no? Había un buen equipo. Había equipo, yo creo que ese equipo peleaba tranquilo, ¿no? Una copa, o sea, algo íbamos a ganar ahí. O sea, una íbamos a pasar de fase a la Copa América de todo. Ahí me tumbó, sí, ahí, perdí como más de 10 kilos. Imagina. Una cosa así. ¿Te pusiste blanco? Sí, fue duro. Ese partido da selección, ese partido con Chile, los 6-0, ¿no? Ese partido, bueno, pienso yo que todo. Pica, antes que estuvieron pasando ese partido y había, pues, ¿no? Que Barcelona, que otro cuarto, ahí había. No, por eso. Bastante justo, y bastante. Justo iba a comentar eso. Todos estaban jugando, jugaron 8 puntos para arriba. Principalmente, no que está hoy día Alex, nuestro invitado, pero jugaste un partidazo con varios pases de gol. A los 6 minutos ya estaban ganando 2-0. Entonces, y un equipo de Chile que era también no tenía un equipazo. Entonces, de verdad, estaban en un buen momento. Y ya te preguntando, ¿tú crees que ese partido ahí fue un mejor partido que jugaste en la selección? Sí, bueno, el otro partido que al menos hicimos varios partidos amistosos, pero el partido que jugamos contra Colombia, que fue el primer partido de la Copa América, me parece que hice un buen juego, ¿no? Pero también entiendo que había mucha presión con el tema de Percy, y pues Percy es un jugadorazo también, ¿no? Y pero fue una bonita experiencia, ¿no? Las cosas pasan por algo y uno siempre aprende de toda experiencia buena y mala que pasa, ¿no? Sí, pero definitivamente ese 6-0 a Chile también fue un partido impresionante. Las cosas se nos dieron relativamente rápido, ¿no? Se puede decir los pases, pero en realidad los compañeros que hacen los movimientos para que uno pueda sacar la pelota son importantísimos y a veces no se ven, ¿no? Entonces, el Chorri me hizo 2-3 corridas en diagonal, de adentro hacia afuera, que en realidad lo único que yo tenía que hacer era darle la pelota, ¿no? Y es lo que hice, ¿no? Y hubo un buen timing, ¿no? Entre el pase y la corrida. Flavio estuvo muy bien. El cabezazo. Los cambios cuando entró Maga, los que entraron, pues, es más, se repotenció el equipo con los cambios, ¿no?
y el equipo siguió para adelante, ¿no? Sí, como dice Ma, era un equipazo, ¿no? Tal vez hubieran merecido un poquito más, ¿no? Pero las circunstancias no se dieron, ¿no? Tuviste esa goleada a favor y tuviste una goleada en contra también, ¿no? A ver, háblanos de esa goleada en contra que tuviste en un clásico, me parece, entre Alianza y Cristal, y Alianza y la U, perdón. Famoso 6-3. En realidad, ese partido, al menos desde mi punto de vista, y yo en la cancha, el primer tiempo, yo sentía que lo ganábamos o que estábamos jugando mejor, ¿no? Esa es mi opinión personal. El profesor Marcarián, que nosotros normalmente salíamos con línea de 4, cambió a línea de 3. Entonces, me tiró a mí un poco como lateral volante por izquierda y Morán iba por derecha como lateral volante. Entonces, nos daba la posibilidad de empezar a apretar, a hacer la presión un poquito más adelante, ¿no? Entonces eso, como que en los primeros minutos, Alianza no entendía qué pasaba en el campo, ¿no? Normalmente ellos tenían la pelota, mucha posesión y un buen trato de balón, pero nosotros le quitábamos la pelota rápido y lo contragolpeábamos bien. Tal es así que le metimos el primer gol, ¿no? Sí. Después nos empatan con un tiro libre de Marquinho, un golazo, ¿no? Pero la jugada se repite, digamos, hay un tiro libre, falla el tiro libre, el árbitro dice que alguien se movió en la barrera y lo repiten y nos clava. Entonces, y de ahí vinieron las expulsiones, un poco que el juego a raíz de las expulsiones perdió un poquito de, ¿cómo te digo?, de intensidad, tal vez, ¿no? Se desdibujó el juego y pues de ahí pasó lo que pasó, ¿no? Lo botaron al Puma, me botaron a mí, el lado izquierdo quedó un poco desbalanceado porque el Puma era el volante de marca por izquierda y yo era el lateral volante y lo dejamos a Camioneta un poco solo también y ahí nos metieron el tercer gol. Marcarián hizo un cambio, metió línea de 4 después con ingreso de Portilla, pero ya estaba la cosa un poco complicada y Alianza pues con espacios y el equipo que tenía en ese año pues eran rapidísimos todos, ¿no? Pero pues así pasa, me acuerdo que el Pocho me quería pegar el huecazo, me buscaron a mí y me decía, ahora te voy a agarrar el camerín, que no sé qué pasa, pues el Pocho era mi hermano, ¿no? Siempre hemos sido, es más, pues muchas veces concentramos juntos. Pero el calor del partido pasa así, ¿no? Te dices cosas, ¿no? Pero después todo bien. Sí. Al final no pasó nada. Al final no te pegó. No pasó nada. Es un mancazo. Delante es un mancazo. Sí. No pega a nadie el Pocho. Te iba a arañar. Sí. Agrandazo. Pero... No le pega a nadie ni agarra a nadie yo tampoco. Chato, aprovechando para la gente que está en la comunidad ahí, la gente no se olvida de inscribirse ahí, unirse, tocar la campanita, la comunidad está creciendo, hagan las preguntas. Hoy día estamos con Loquito Buyuz, un grande amigo que está en los States. Speak English, my friend. I do. Oh, it's no problem for me. A la gente de Estados Unidos que está con el loco, le manda saludos, mi cayo Aldo Sotelo, te manda saludos, Loquito Villús, y me dice esto, Aldo me dice esto, el próximo equipo de Alexis Villús va a ser el Club Atlético Perú de Orlando. Dice que ahí te van a pagar bien y te van a tratar como un rey. Eso es lo que me está diciendo mi tocayo Aldo. Está bien, ahí vamos a estar, ya la invitación ha sido hecha y ha sido aceptada, seguro próximamente cuando las cosas se normalicen, pues tendremos la oportunidad de ir por allá y compartir con los amigos de Orlando también, ¿no? Chato, también te invitaron a ti también, creo, ¿no? Sí, pero no me dijeron que iba a haber cerveza después de los días, así que no quise ir. Perdón, ¿dentro de tus ambiciones está dirigir el fútbol profesional o solamente a los niños? Yo, Franco, sinceramente, Francesco, yo me siento muy contento y me siento realizado trabajando con menores, ¿no? Cuando llega un muchacho al club y tiene cierto nivel y yo logro mejorarle la técnica, que entienda un poquito más el juego, la parte táctica y potencio su juego, en realidad yo siento como que si me estuvieran dando un bono económico, ¿no? Pienso y con la edad que tengo ya, definitivamente me gusta más el rol de formador, ¿me entiendes? Que tal vez el de competir a un alto nivel, trabajar con las divisiones menores, más allá de que tal vez la mayoría, si no son todos los muchachos con los que trabajas,
no van a tener la oportunidad de llegar a la profesional, porque tú sabes, solo es un 1% el que llega, ¿no? Pero pues todos esos muchachos que estamos formando van a ser profesionales en distintos campos y todas las enseñanzas que tú les transmites a través del deporte, que en este caso es el fútbol, pues son enseñanzas de vida, ¿no? A trabajar en conjunto, como dicen acá, teamwork, respetar la autoridad, ser buen compañero, ¿no? Compartir el esfuerzo, ¿no? Compartir las derrotas también y las victorias, aprender a ganar con humildad y a perder con cierto orgullo también, ¿no? Porque la derrota no significa que se ha perdido totalmente, la derrota es una manera de mejorar, ¿no? El que no pierde, el que no se equivoca, pues no aprende, ¿no? Como se dice, ¿no? Alexis, yo sé de muchos de jugadores de nuestra época, ¿no? De los 90s, que hay varios que están ahí y están con el mismo sistema que tú, entrenador de niños, tenemos a Julio Penalillo, Jair Vázquez. ¿Ustedes tienen un contacto entre ustedes? ¿Ustedes hacen algunos partidos, algunas cosas? ¿Si hablan ahí ustedes, jugadores, amigos, muchas veces? Con Camioneta, pues vivimos relativamente cerca y tenemos más comunicación. Con Jerry también, pero ahora se fue a Emiratos Árabes, entonces ya no tanto. Con Jair no me comunico mucho, en realidad pues no tuvimos mucho tiempo de compartir con ambos jugadores y cuando yo llegué aquí, él se fue y viajó a Colorado, ¿no? Exacto. Que es un otro estado. Penalillo vive en otro estado también y en realidad acá cada estado es como si fuera un país, ¿no? Por el tamaño del país aquí, pues es gigantesco, ¿no? Y pues cada uno ha hecho su vida de alguna manera, ¿no? Me gustaría tener más contacto con ellos. Con Julio Penalillo traté de comunicarme, pero no tuve éxito. Pero pues sí, en realidad pues deberíamos conversar un poquito más sobre muchas cosas, ¿no? Pero como te digo, cada uno vive en un estado distinto y sí. Pues oportunidades de juntarnos no hay muchas, ¿no? Pero sí. ¿Con Jerico Flores también te ves? ¿Con Jerico? Cuando ¿con Jerico Flores? ¿Jerico con el Manco? ¿O con Jerico no? Con el Manco, pues con el Manco. Con Mancuso, escúchame, cuando estaba en Florida sí compartía más con él, ¿no? Porque él también estaba, bueno, ahorita todavía creo que vive en Florida, ¿no? Pero ya. ¿Pero dónde está él ahorita? ¿Está en Florida o fue volando para otro lado? Yo creo que se está escapando de algo, lo están persiguiendo. Está fugitivo, el loco. Alexis, acá nos siguen mandando, te siguen mandando saludos. Paolo Guevara dice, ¿no? Recuerdo verlo en el Lolo Fernández ida y vuelta por la banda izquierda, calidoso. Roberto Martínez lo hacía correr bastante. No debió irse a Cristal, sino consolidarse en la U. O sea, algo parecido a lo que tú justo estabas comentando, ¿no? Fito Cárdenas nos manda saludos, grandes peloteros. Ah, y bueno, es algo, la gente ha seguido tu carrera y más o menos están de acuerdo con lo que tú dijiste del tema de no haber tenido Cristal, ¿no? O haber tenido Cristal, perdón. Y aprovechando, Loquito, ese paso por Cristal, quedaste un año. ¿Por qué pasó eso? ¿O que hubo alguna cosa? No llegaste a lograr que en 97 justo nos encontramos en Municipal y justo fue el tricampeonato, tú participaste, pero no llegaste en ese equipo que acabó siendo subcampeón. ¿Pasó algo ahí en Cristal? Pasó algo personal, porque cuando estuvo Carboni primero, debuté, digamos, en el primer partido de Copa Libertadores, y justo fue con Cristal. Eso fue alucinante también porque estaba el Estadio Nacional lleno, ¿no? Y te imaginarás, la hinchada de Cristal en esa época, no tenía un tamaño muy grande, digamos, ¿no? Entonces, en el estadio, Maga no me va a dejar mentir, era un 75%, si no era 80% de la U y un 25 o 20% de Cristal, ¿no? Cada vez que me llegaba la pelota, todo el estadio silbaba, ¿no? Pero en realidad eso a mí nunca me afectó mucho, pero lo que sí me afectó fue que en el transcurso entre que yo no arreglaba con la U y no arreglaba con Cristal tampoco, ya ambos equipos habían empezado la pretemporada, entonces
cuando yo me sumé a la temporada ya tenían entre 7 y 10 días de trabajo de base. Entonces, cuando yo llegué al primer partido de la Copa Libertadores, yo no estaba al 100% físicamente, ¿no? Entonces, pues en la U estaban todos al 100, en Cristal también, y yo no. Y hice un muy mal partido, ¿no? De ahí fue que me pusieron en banca. Después lo sacaron a Carbone por lo que ya mencioné, y a Roberto Mosquera, ¿no? Con Roberto, pues empecé a agarrar titularato, empecé a jugar, empecé a tener continuidad, pero después tuve un problema personal y perdí otra vez el titularato, y a fin de año ya no hubo renovación, ¿no? Y surgió la oportunidad de irme a Municipal, ¿no? En realidad, pues cuando me ofrecieron Municipal y me hablaron de quiénes iban, pues yo me sorprendí, ¿no? Creo que en un momento estaba pues, Martín Rodríguez y Canto, eran la volante en el medio, ¿no? Atrás, no sé si estaba Kaki Pajuelo, tenía Tempone, creo que un rato estuvo también. Ajá. Había un equipote, ¿no? Un sí. Equipo de Mundi, ¿no? Estaba Emigranda, de Marcos, sí, un buen equipo. Pues esa Charón también es equipo. ¿Carlos Maradona no estaba ahí? No. Es en 98. En 97 estaba Manuel Díaz, Miguel Miranda. Ese equipo lo armó Verbo, ¿no? Muy bueno, Marco Lovera, estaba Panchito Guzmán, Temponi, Martín Rodríguez, Penalío, que hablamos ahora. Canco y Martina. No, Carmona también creo que estaba. No, Carmona no estaba. Carmona estaba en Cristal. Ah, Carmona. No, tenía buen equipo, me acuerdo, no, me acuerdo porque jugamos contra Cristal, ustedes estaban punteros, jugamos contra ustedes y venían en buen ritmo. Creo que sí, Cristal tenía otro ritmo también. Pero fue hubo bastante gente, o sea, porque hace tiempo Muni no llevaba tanta gente. Por ejemplo, hablábamos de Muni, en esa época, por ejemplo, tenía muy buenos jugadores. Ahora hablamos de esta época de Muni, de esta época que tiene 3-4 jugadores en la selección. Alucina, si en ese tiempo había selección, yo creo que casi todos los que estaban ahí en Muni, al menos 5 jugadores en la selección, dicen que estaban. Seguramente ahí tendría... El Miguel Miranda, estaba Loquito, estaba Martín Rodríguez, Canco, varios jugadores que estaban para la selección ahí. De verdad, era un buen grupo. Lamentablemente, los temas dirigenciales, hubo ese problema. Bueno, algunos jugadores, yo fui el primero, creo que a salir, que me fui a Grecia. No tenía cómo quedarse en cobrar, tuve esa oportunidad de salir. Y la famosa cláusula que hablamos la otra vez, en otra entrevista, que si hubiera algo del extranjero, podría salir libre. Entonces, era muy fácil salir de los equipos peruanos. Entonces, aproveché. Pero, de verdad, era un gran grupo. Y, lamentablemente, yo pienso que quisiera yo, un día até comenté con Aldo fuera de cámara, que quisiera yo estaba goleador de campeonato, quisiera salir campeón, hacer historia con Muni. Fue un equipo tan querido y yo percibí eso con la gente, los hinchas, y me dio mucha pena de salir y también no poder lograr un título como Municipal. Mira, inclusive ese 97 le ganamos a Alianza. El año 97 Alianza fue campeón, con Pinto, si no me equivoco. Y fuimos a jugar a la cancha de los muertos y le ganamos 2-0, si no me equivoco. Sí. Creo que fue el único partido que Alianza perdió en ese año, creo. Sí, ganamos 2-0, yo metí aquel gol que claro. Abasombrío y falló un penal, Valdir Sainz falló un penal ese partido, fue 2-0. Empatamos con la U, ¿te acuerdas también? Empatamos claro. con la U. Teníamos un buen equipo, lamentablemente. Las cosas, si pudiera cambiar los tiempos, sería bueno para nuestra historia. Sí, bueno. Loquito, mira lo que nos pone un nuevo, o sea, un amigo de nuestra comunidad, nos pone así, Fito Cárdenas se llama, gran marcador Alexis, técnico con garra, pregúntenle por favor, ¿cuál era su mayor cualidad? ¿La marca, sus proyecciones, su remate o dirigir el trencito? Ay, yeah. Me he cambiado de posición, ahora voy a hacer un vagón en el trencito. Yo no quiero dirigir ya. Claro, pechato. ¿Quién es el vagón? No, pero fuera de broma, ¿cuál era tu forma de verte, cuál era tu mejor virtud?
Pero me gustaban las dos cosas, me gustaba mucho atacar y defender, ¿no? Cada vez sí, me gustaba mucho ir al piso a defender, empujar, pelear por el balón, ganarlo y salir jugando rápido en contragolpe. La posición en la que finalmente terminé jugando, que es la de lateral, me permitía hacer las dos cosas, por eso me gustaba tanto jugar, ¿no?, en esa posición, ¿no? Y sobre todo la oportunidad que cuando te proyectas tienes para atacar. Tal vez en mis remates, una autocrítica sería, he debido de rematar un poco más al arco, ¿no? Ser tal vez un poco más egoísta en ese sentido, pero siempre me consideré un jugador de equipo, ¿no? Me gustaba mucho asistir a mis compañeros, buscar siempre el compañero mejor ubicado, darle ventaja, ¿no? Tú, Aldo, como volante, Manacero también lo sabe, Maga, ¿no? O sea, ese pase que te tiras tal vez a la espalda del defensor con ventaja para tu compañero que corre de frente, pues le das un 50-60% de opción que meta el gol, ¿no? Que si el pase no viene bien, pues ya va a ser más virtud delantero que otra cosa. Y para mí, tener un pase con calidad y bien puesto y que metan el gol, en realidad yo sentía como un buen porcentaje de ese gol era mío también y lo celebraba como si yo lo hubiera metido, ¿no? Es una sensación, loco, diferente, ¿no? Dar un pase de gol y que se haga el gol, es una sensación, no sé, ¿cómo lo podríamos, en mi caso, sería una sensación como que, no sé, la verdad no sabría, pero de repente Vika, pues, es como que un orgasmo para Vika, ¿no? Dar un pase de gol, ¿no? Yo no sé en tu caso, loco, ¿cómo sería? No, en mi caso, por ejemplo, era mirar cómo está distribuido los jugadores en el campo y tal vez que el defensor sepa de que le vas a tirar la pelota por arriba y él confiado en que va a llegar, pero al final nadie es más rápido que la pelota. Entonces, si la pelota va con fuerza y precisión, pues a mí me gustaba mucho ver cómo tal vez el defensor intentaba llegar, hacía su máximo esfuerzo, no llegaba y la pelota pasaba y ya era demasiado tarde, ¿no? La jugada se convertía en gol, ¿no? Esa sensación del rival. Mira que es tan importante que estamos hablando. Tal vez antiguamente no hablaba mucho de las asistencias, ¿no? Pero mira que hoy día que siempre habla cuántos goles, cuántas asistencias, no scouting de todos los entrenadores es muy importante. Entonces, obviamente que para los goles salir, siempre va a salir. Mira, me llama Carlos Páez de Estados Unidos. Mira, después hablo con mi compadre. Y asistencia es tan importante que es parte del fútbol. Entonces, muchas veces, vamos a hablar de ese partido Perú-Chile, que tú has dado dos asistencias, un cabezazo de Maestre anticipando el arquero, todo chocando con todos, pero la pelota fue para él. Entonces, mitad del gol fue tu el pase que he dado. Entonces, la importancia de la asistencia. Y yo pienso yo que era un poco mejor en tu punto. Yo sé que tú tenías mucho físico, llegaba, pero tu pase para mí era lo mejor que tú tenías, la calidad que tenías para poner un pase. Gracias, Vika, gracias. Y no, pero definitivamente uno trata de hacerlo mejor con el pase, pero el tema de la definición también es súper importante, ¿no? Decidir sobre la marca del rival, cuál va a ser la mejor manera de meter la pelota en el arco, pues es súper complicado, ¿no? Y además que te vienen a matar, ¿no? Tú sabes, vienen a la pelota, el hombre y todo lo que se viene en el medio, ¿no? Ambas cosas son importantes, que al final pues son la esencia del fútbol, ¿no? Llegar al gol, ¿no? La asistencia y la definición, ¿no? Loco, Alexis, perdón, maldito. ¿Te hizo renegar Vika en algún partido, cuando jugaron juntos en el Municipal, algún centro, algún pase muy bueno que tú diste y el gran Vika se falló? Bueno, es normal, ¿no? En realidad, si tiene que haber una crítica para los delanteros o los volantes ofensivos, tendría que ser por no intentar, ¿no? Porque obviamente si tú arriesgas en ofensiva, pues hay muchas probabilidades que no se logre el objetivo, pero si te sale una o dos, son uno o dos o tres goles, ¿no? Entonces, es normal, yo siempre, eso sí, pues hay bastante espacio para la improvisación, sobre todo para los delanteros. Y Vika, pues siempre da lo mejor, ¿no? Inclusive cuando perdía la pelota,
hacía el esfuerzo por volver a presionar, que a la larga hacía mi trabajo más fácil, ¿no? Es, venía la pelota dividida, ya era más sencillo recuperarla también, ¿no? O sea, sí te hizo renegar. O sea, sí te hizo renegar. Lo que pasa es que no lo quieres decir. Oye, ¿sabes qué me hacía renegar? Te empone, men. Te empone, me hacía renegar. ¿Por qué? ¿Por qué? Era más vago para correr. Oye, un jugadorazo, ¿no? Un maestro, men. Tiene una zurda. No, de unos remates impresionantes. Pero el hombre perdía la pelota y o sea, que esperaba que llegara el taxi para regresar. O yo le decía, oye, te pones en una mano, regresa. Me acuerdo que teníamos un técnico un tiempo, se llamaba Biasuto, se apellidaba Biasuto. Oye, y yo le decía, profe, no seas malo, dígale que regrese, ¿no? Y le decía, fue el único técnico que yo me acuerdo que le decía que no se abajo, ¿no? Que también que tenía que atacar, pero también tenía que regresar a recuperar la pelota y eso, ¿no? Pero no, no, también jugar al lado de Tempone era un placer, ¿no? En cualquier momento metí un gol, ¿no? Sí. Dentro de tu carrera exitosa, Alexis, jugaste por los tres equipos grandes, con los cuatro, ¿no? Incluyendo a Municipal, no sé, jugaste por la selección. ¿Qué te quedó pendiente dentro de tu carrera, Alexis? Disculpa, no te escuché la pregunta. ¿Qué quedó pendiente en tu carrera según tus aspiraciones que no pudiste concretar dentro de esa exitosa carrera? Está también. Jugar en el extranjero, tal vez, ¿no? Eso es algo que siempre quise, ¿no? Hubo una oportunidad en el año 2000, no sé si fue el 2000 o el 99, hicimos una muy buena campaña con Melgar y tal es así que lo vendieron a Israel Zúñiga al Coventry, ¿no? Claro. Eso, $1,000,000, me acuerdo. Después la plata del pase se desapareció la plata. No había, ¿no? Pero entre Saiki y Corrales ahí se compraron un par de casas ahí cada uno. Y, imagina, Alex, aprovechando, imagina que ese traspaso, a mucho tiempo fue el mayor traspaso del fútbol peruano, y fue $1,000,000 en ese año. Fue mucho más caro que muchos otros que vieron después. Ahora, bueno, ya son otros tiempos, pero imagina que fue un contratazo que hicieron con la venta de Christian. Sí, no, fue increíble. Y a raíz de esa venta, vinieron unos empresarios también del Coventry y todo eso a ver un juego de Melgar, ¿no? Y me acuerdo que después del juego nos invitaron a la Macha Ceballos, me invitaron a mí, a Frey Suárez, a una cena, ¿no? Y como que los dirigentes del Coventry con los de Melgar estaban conversando, y los del Coventry querían que nosotros tres fuéramos como que a prueba, ¿no? A Inglaterra, ¿no? A que nos vieran. Yo, por mi lado, yo decía que sí, ¿no? Porque puede ser una oportunidad, ¿no? Claro. Podría decir que sí o que no. Pero los de Melgar no querían dejarnos ir sin contrato, ¿no? Entonces ahí se truncó un poco. Mira, yo ahora pensando, digo, ¿qué? No hubiera costado nada que nos dejen ir una semana o dos, ¿me entiendes? Claro. De repente hubieran hecho un poco más de caja, tal vez, ¿no? Nos vendían a uno o dos más y hubiera sido una oportunidad también importante para nosotros. Sobre todo porque veníamos bien y estábamos en un buen momento, ¿no? Sí, una pena, ¿no? Porque siempre jugar en el extranjero es algo lindo, es una satisfacción personal como futbolista y, bueno, qué pena que se haya frustrado esa posible ida al extranjero. Sí, Francesco, pero tampoco, o sea, te soy sincero, yo siento que jugué lo que tenía que jugar al nivel que tuve que hacerlo. Siempre traté de jugar al más alto nivel, como ya lo dije. Se me dieron muchas cosas, en otras no. Es parte de la carrera, ¿no? Muchas otras oportunidades que fui llamado a la selección y no pude por lesiones. Otros jugadores que tuvieron la oportunidad ahí, hicieron buenos juegos y le salieron oportunidades al extranjero. Entonces, como ya le he dicho antes, ¿no? Una puerta que se te cierra a ti es otra, una oportunidad para otra persona, y así es la vida, ¿no? Pero sí, no me arrepiento de nada. Viví muy bonitas experiencias, en muy buenos equipos, competí, hice muy buenos amigos, ¿no? Siempre traté de dar lo mejor, ¿no? Como persona, como jugador. Y me guardo el cariño de muchas personas, ¿no? De muchos lugares.
En Arequipa, pues también creo que hicimos bien, ¿no? Nos fue bien. En todos lados, buenos recuerdos. Pero tranquilo, o sea, esas oportunidades de jugar en el extranjero en algún momento te va a llegar. Por ejemplo, el Club Atlético Perú de Orlando ya te quiere contratar. Así Ya que estoy. vas a jugar en el extranjero, compadre, tranquilo. Tú sabes que cuando recién llegué acá a Estados Unidos, tuve la opción de jugar, como una segunda, era como una segunda profesional acá. No es que llegué directamente a jugar con ellos, sino que una vez que yo estaba aquí, como que me contactaron y fue un par de prácticas y me hicieron un contrato, que era un contrato que en realidad no era mucho el dinero, ¿no? Pero era la oportunidad de alguna manera seguir compitiendo aquí, ¿no? En Atlanta, ¿no? Entonces, ahí competí un buen tiempo, era muy gracioso porque hoy día tenía 36 años y jugaba con muchachos de 20, 21 años, ¿no? Y que pues físicamente estaba muy bien, pero pues ya uno que a los 35 años pues ya tiene un juego de como más maduro, ¿no? Entonces, con la ayuda de esos muchachos pues también me ayudó también que se me viera bien. Hicimos buenos torneos, fue divertido. Ahora, loquito, te voy a leer acá un. Bueno, nos manda no, Lengüita69, nos pregunta: ¿cuáles son tus ídolos en el fútbol peruano? ¿Y cómo vivió la clasificación de Perú a Rusia? Bueno, luego también nos escribe: a ver, esto sí, medio Anony Mouse Face. La primera vez viendo su programa en vivo, ¿no? Bueno, pero loquito, tus ídolos en el fútbol peruano, o mejor dicho, en el fútbol, puede ser también lo puedes, si quieres, puedes decirlo internacionalmente, pues. El César Cueto definitivamente un gran referente por la calidad, la manera de jugar, el toque, ¿no? La picardía. Julio César Uribe, otro monstruo, ¿no? Tremendo jugador, te encaraba, te hacía, bailaba encima del balón y una velocidad increíble. Son uno de los jugadores que tal vez más referencia y más recuerdo tengo, pero hay muchos otros, ¿no? Que definitivamente también marcaron, ¿no? ¿Cómo te sentiste con el tema de la clasificación para el Mundial? ¿Cómo? Fue genial, impresionante. ¿Sabes qué? Cuando uno vive afuera del país, como no sé si uno asume, toma conciencia un poquito más de lo importante que es de dónde viene uno, ¿no? De la nacionalidad de uno, agarras más cariño, más amor a tus raíces, ¿no? A dónde vienes. Yo aquí en Estados Unidos me siento un embajador peruano y cada cosa que hago la hago con cariño porque pues sé que represento a mi país y cuando Perú clasificó al Mundial, olvídate, una alegría tremenda. Es más, tanta fue la alegría que compré para los tickets, las entradas para ir al Mundial, compré toda la primera fase, ¿no? Pero de ahí no pude viajar por un tema de trabajo, me quedé con las ganas terribles, pues vi todo el torneo por televisión, pero no, fue impresionante y como te digo, acá en el extranjero se sintió, fue una bomba, pero muy buena. Una bomba, ¿en qué sentido? ¿Bomba de mar o bomba de...? Bomba como las que te metías en Chorrillos, Charlie. Te la dejó botando, te la dejó ¿Ah? Eso es verdad. Hasta ahorita dura, la de Chorrillos, hasta ahorita, por eso no se va de Chorrillos, el hombre feliz de Chorrillos. Ya no va para allá. Claro, pecho, compadre, ahí nací, ahí me tengo que quedar. Alexi, por ejemplo, ahí cuando jugaba, no, antes de irse al Mundial Perú jugó varios partidos ahí en Estados Unidos. ¿Llegaste a ir ahí a algunos partidos? No pude, en realidad, los temas del trabajo no me lo permitieron, ¿no? Aparte del trabajo que tengo como entrenador de fútbol aquí, también soy un broker de seguros, ¿no? También vendo seguros, saqué mi licencia de Life and Health, se llama aquí, que te permite vender seguros de vida y de retiro. Entonces, esas dos cosas no hicieron posible que pudiera seguir, pero sí, espero que pronto puedan tener algún partido aquí cerca para que poder ir a visitarlos, a verlos. Definitivamente, pues hay todavía algunas personas que están ahí que Ñol, ¿no? Todavía está ahí en la selección, ¿no? En una etapa más de entrenador, ¿no? Pero sí me gustaría ir a visitarlos, a darles el apoyo, ¿no?
Seguramente que va a haber varios partidos ahí. Yo, como te comenté, fui el año pasado a Los Ángeles. Yo estoy, bueno, por trabajo también acompaño principalmente la selección de Perú. Entonces, estuve en la Copa América, estuve ahora en Estados Unidos y va a haber muchos partidos porque la colonia peruana en Estados Unidos es impresionante. Y también aprovechando de decir que ese tema de la nacionalidad, tú aprendiste mucho también con el americano, que es impresionante cómo ellos servirse la camiseta de los americanos como para no solo en el deporte, en toda la parte como son nacionalistas. Entonces, eso creo yo que tú has sentido también de ver de cerca cómo son los americanos y también transportar a tu nacionalidad de Perú, la felicidad que fue de ver tu país en un mundial. Entonces, eso es una parte de que tú aprendes en el extranjero de otras nacionalidades, eso. Y pienso que tú estás en un grande, pienso yo, no, creo que todo el mundo sabe que es considerado el mejor país del mundo en varias cosas. Entonces, te felicito porque vencer ahí también no es nada fácil. Sí, en realidad, justo lo comentábamos, la infraestructura que tiene este país para los deportes es impresionante. Por eso, cuando hay una olimpiada o una competencia de deportes a nivel mundial, pues Estados Unidos es uno de los mejores, ¿no? Lo mismo pasa con el fútbol, ¿no? Que acá lo llaman soccer. Yo salgo de mi casa y a 2 cuadras hay un campo de fútbol, a 4 cuadras más allá hay otro campo de fútbol, y están abiertos para que el que quiera vaya y haga deporte. Es más, oscurece y se prenden las luces, ¿no? Y muchas veces veo los campos y están vacíos, y las luces prendidas, ¿no? Y yo digo, ¿qué tal desperdicio? O sea, ¿por qué? Cuando de repente en Perú, en otros países, pues los juventud, los muchachos están ansiosos buscando lugares para hacer deportes y que no hay muchos, ¿no? Entonces, es una cosa de locos, pero así pasa, ¿no? Pienso que con el tiempo Estados Unidos va a ir mejorando mucho más en el tema del fútbol, soccer, ¿no? Y va a llegar a ser una potencia mundial, ¿no? Pero hay muchas cosas que tienen que cambiar hasta que eso pase, ¿no? Acá todos los deportes te empujan hacia ahí, para ir a la universidad, ¿no? Sea un muchacho que tiene condiciones físicas, lo primero que hacen es lo reclutan para que vaya a una universidad y le dan una beca integral, le pagan prácticamente toda la carrera, ¿no? Y todo empuja a todos los jóvenes talentos a que vayan por ese camino. Entonces, en Loquito, ese gran cambio que MLS tomó ahora, normalmente estaba trayendo los jugadores más viejos, son buenos, grandísimos jugadores, pero son viejos, pero ahora creo que MLS cambió muchísimo, llevando talentos jugadores de Sudamérica. No es por nada que creo que ya son 8 peruanos que están ahí, 8 la mayoría de la selección. El campeonato ha mejorado muchísimo, el nivel está muy alto. Entonces, pienso yo que ese gran cambio que tuvieron en la parte dirigencial, creo que fue ese mérito para tener una liga tan importante y de verdad está creciendo muchísimo. Sí, pero hay otro problema con la liga, el tema del descenso, ¿no? No hay un descenso, digamos, si tú quedas último en la primera división, no te vas a segunda. El siguiente año sigues... Compra la franquicia y entras, ¿no? Claro, pero también eso lo hace por el tema de la franquicia, ¿no? Obviamente nadie va a venir a invertir un montón de dinero, pues en un año ya no vas a tener la franquicia, pero a la vez hace eso que la competencia se desmerezca un poco, ¿no? Porque también tiene que haber una pelea arriba y una pelea abajo para que el campeonato se mantenga entretenido, ¿no? Y el tema de la universidad también es un tema importante porque en este tema están envueltos los padres también, ¿no? Y yo como padre, si tengo la oportunidad de enviar a mi hijo a un equipo profesional con un contrato, digamos, de $30,000 al año, $40,000 al año, pero tengo también la oportunidad de mandarlo a la universidad, cuando en el fútbol profesional, en cualquier país, no te garantiza que vas a tener éxito en lo que vas a hacer, ¿no? Y ya lo volvimos a hablar, es un 1% nomás que logra el éxito. Entonces, pero si van a la universidad y el padre de familia piensa, ok, me van a pagar los estudios de mi hijo ya cuando salga de la universidad, que vaya y juegue, pero ya es muy tarde, 23, 24 años, a los 23, 24 años en Brasil, en Argentina, en Perú, ya tienes 4 o 5 años de la profesional, varios partidos internacionales, tal vez experiencia con selección,
y el nivel competitivo pues es abismal. Bueno. Loquito, te voy a leer algunos, bueno, me pregunta o pregunta Wilder Huachaca, Hurtado, dice, saludos Aldo, pregúntale a Alexis por las eliminatorias y por los jugadores que llamó Gareca. Esa es una pregunta, te voy a leer la otra, ¿ya? Y Abigail Rojas me dice, Aldo, pregúntale a Alexis por el jugador Yandesa. Ok. Bueno, con referente a los jugadores, a los últimos jugadores que han llamado a la selección, en realidad, pues no he venido siguiendo el campeonato local mucho. Sé que han llamado 4 o 5 jugadores del Muni, ¿no? Que es algo muy bueno. El mejor equipo. Y están dando oportunidad a muchos muchachos, ¿no? Sobre todo en esta etapa, ¿no? Que es importante para poder que Gareca pueda ver y analizar y conocer un poquito íntimamente a los jugadores que puedan ser prospectos para el futuro de la selección. Ya tenemos un grupo de jugadores que de alguna manera se han ganado el derecho de estar ahí, que hay una base ya de la selección, y hay muchos otros jugadores que están queriendo buscarse un lugar. Todo este tiempo y este llamado, pues le va a servir a Gareca para verlos, ¿no? Cómo se comportan en una concentración, cómo se comportan en los entrenamientos, tener la oportunidad de conversar con ellos. Un jugador de selección no solamente tiene que ser bueno, sino que tiene que tener una madurez mental, ¿no? A nivel familiar también. Entonces, es súper importante eso, estos llamados, ¿no? Y con el tema referente a Yandesa, he visto un poco, me da mucha pena, no comparto muchas de las cosas que hace y dice, es un jugador de fútbol, tiene que concentrarse en lo que uno hace, ¿no? Que es el fútbol, ¿no? Definitivamente la vida privada no debería tener mucho valor, pero tampoco puedes salir tú a ventilar tu vida privada por ahí, ¿no? Son errores que se cometen, pero definitivamente no estoy de acuerdo con él y me parece que está desperdiciando estos años de juventud que tiene, un jugador con mucho talento, definitivamente. Pero pues la carrera de jugador es muy corta, ¿no? Si no la aprovechas en tus mejores momentos, las oportunidades pasan y hay tantos jugadores y tanto talento que pues ya después es muy tarde, ¿no? Porcentaje, esa porcentaje de 1% de grandes jugadores que tienen mucho talento que desperdician en varias cosas. Y va a ser el caso de este chico. Y te voy a dar un nombre nomás que tú conoces, Panchito Guzmán. Yo, un compañero, tremendo jugador, extraordinario, ¿no? Muchísima calidad. Sí. Pero tal vez el ambiente, el entorno, qué sé yo, las propias decisiones, la madurez, no dejan que ese jugador llegue a desenvolver o a desarrollar toda su capacidad, ¿no? Hay bastante trabajo que hacer, hay mucho talento en Perú, pero hay que trabajar en eso con los muchachos, ¿no? Con humildad, con el aprender a trabajar, esforzarse, en pensar en el mañana, ¿no? En hacer un plan a mediano plazo, ¿no? Que no todo sea a corto plazo, porque el corto plazo pues acaba al día siguiente, pero lo que viene mañana, a dónde quiero llegar y qué pasos voy a tomar para llegar a donde quiero llegar, no es tan fácil, ¿no? Loquito, me escribe Aldo Sotelo y me dice, digo que para vos cuente un partido que jugaste un clásico en Estados Unidos u Alianza y que te pegaron en el camarín o te quisieron pegar o los hermanos de Darío Trigo. Me dice que por favor cuente esa anécdota. ¿Qué pasó? Vamos, siempre los clásicos siempre son duros, ¿no? Y ahí en ese juego era uno de los primeros clásicos que yo jugaba amistosos, digamos, ¿no? Me acuerdo que lo trajeron al Puma, entonces estábamos en el camerín y el Puma se va a hacer que me dice, loco, por si acaso, esto no es un partido amistoso, es un clásico, me dice, y estos clásicos todo el mundo siempre los quiere ganar. Yo me sorprendí porque yo en mi empresa iba a divertirme en una pichadita con los amigos, ¿no? Qué bacán, cariño, ¿no? El Puma, el Chungo, qué bacán. Oye, compadre, empezó el partido, no me acuerdo, no, era un central, Vidales, un central de Alianza, ¿no? Ya mayor que nosotros, ¿no? Oye, chato, yo estaba enterito todavía, recién me había retirado, ¿no? Y estaba que corría, me movía, jugaba, metía goles, todo.
Oye, un rato que me paro atrás a quitarle la pelota al tío Vidales. Oye, así nomás hizo. ¡Pah! Chato, me reventó la boca rapidito nomás. Oye, yo me agarré nomás, ¿no? Ya dije, ya perdí, ¿no? Ya, caballero, ya con los años uno ya perdí, ¿no? Caballero. No le dije nada, ¿no? Pero sí me quedé con la boca rota, ¿no? Pero menos mal que después el alcohol hizo que desinfectara el labio y ya no pasó mayores. Claro, no, y como tanto alcohol te metiste, seguro al toque, eso fue, pero en media hora se curó esa vaina. El alcohol era solo para Ya, pero desinfectar ¿y el qué pasó en labio. camarín, loco? ¿Qué? No, el camerino no pasó ¿Y nada. en el baño qué pasó? No me acuerdo en realidad. Chato dice que me han querido pegar, pero no estaba todo acá. Ah, ya, Este pero chato. ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas por... Escucha, pero ¿no te acuerdas por el día pasado o no te acuerdas porque ya en ese momento no te acordabas de cosas? Mira, Chato, yo te. de repente con el golpe perdí la memoria, ¿ah? Bloquearon. Lo que pasa es que también, loquito, eso de la U, los clásicos, es complicado, ¿no? O Alianza, donde juegues, y si está el Puma o está alguien ahí representante de ese equipo, no van a querer perder, ¿no? Nunca. Es cierto, es cierto. Amistoso no hay, yo creo que amistoso no hay. Eso es No. mentira. ¿Sí? Después acaba el partido y se abrazan, todo. ¿Sí? O sea, que amistoso en clásico, y me ha tocado jugar fulbito ido, ¿no? Sí, no, pero Ah, una cosa loca, ¿eh? Claro. Alex, pero de verdad, después de viejo, nosotros todos con lesiones, creo que los brasileños sí así sabían hacer ese tipo de cosas, que hacen una fiesta. Imaginamos, hacer un clásico en Estados Unidos, que todos los peruanos estén ahí, que la colonia vea a los jugadores, es mucho mejor jugar una pichanga y cada uno salir risada, empatar el partido y que la pase bien lo que da distribuyendo puñete, patada, no creo que sería lo mejor, ¿no? Pero lamentablemente hay gente que sigue jugando después de los 50, de los 60 y imagina que está jugando un clásico de Estadio Nacional. Pero, Si ¿qué vamos a acá hacer? cuando hay el fútbol 7, no sé si Alex, Sí. claro, qué loco, ¿no? O sea, que te juegas ahí el fútbol 7, que es algo para pasarla bien, ¿no? Para que eso se trata, gente, fíjate que se vuelve un mundial, Sí. ¿no? La cantidad de patadas es impresionante. Es Y verdad. es verdad, ya llega un momento que uno ya pelea, ya uno ya está, ya hemos pasado, no está para pelear, pero la verdad que sí, la gente a veces se desconcentra un poco y quiere ganar siempre, ¿no? Pero Es no que pasa. también cuando hay billetes hay ese tipo de cosas, ¿no? Es complicado, ¿no? Aparte de Estados Unidos y toda la gente y los hinchas, porque también hay hinchas, ¿no? Que van a ver Ah. y gritan y cosas así. Aparte ves al loco que está que pase y pase, y a los tíos a veces no les gustan esas cosas y están picones, Claro. ¿no? Loco, ¿tú en qué año te fuiste a Estados Unidos? Mi último año de jugador fue el 2005. Yo llegué aquí a Estados Unidos en enero del 2006. Y tú, loquito, disculpa, que te pregunte, pero ¿tú estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo? ¿O llegaste ahí, te casaste? ¿Cómo ha sido tu historia del fútbol en ese momento? No, yo terminé de jugar y mi primera intención era seguir ligado al fútbol. Un gran amigo mío, como es Mario Mendaña. En esa época estuvimos en Ah. conversaciones, yo más o menos le preguntaba a Mario, y para empezar a trabajar en esto, y más o menos cuánto, ¿no? Porque yo ya veía que pues me iba a retirar, ¿no? Y me tiró una cifra, ¿no? Unos 6 mil dólares, 1.500 al mes, ¿no? Entonces, uno como jugador profesional, y en la época que yo me retiré, tenía dos hijos, pues comencé a hacer números, y esto no me iba a alcanzar, ¿no? Pagar dos colegios, pagar los departamentos, los carros, las cosas. Entonces, ahí como que yo entré un poco en duda, ¿no? Pues empezar de aquí. Además, trabajar en el fútbol profesional también hay cierta estabilidad, laboral, digamos, porque te puede ir muy bien 4 o 5 meses, pero de repente las cosas van mal y te tienes que ir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, en conversaciones con amigos míos que vivían en Miami, pues yo digo, pues tengo visa, debe haber alguna manera de que yo pueda hacer mis papeles habiendo sido exjugador profesional aquí, ¿no? Tengo todos mis papeles, tengo todo. Entonces dije, tomé la decisión
de venirme, ¿no? Digo, debe haber algo, ¿no? Y por último, tengo 6 meses, ¿no? Que puedo trabajar o hacer lo que tenga que hacer hasta que pueda concluir los documentos, ¿no? La residencia, la ciudadanía. Así fue que me vine, ¿no? Digamos, cuando hablé con mis amigos, me pregunté si había trabajo, me dijeron que sí, que había trabajo en construcción. A mí no me da pena decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagan? ¿No? Que te pagan tanto, era buena plata. Y vine, ¿no? Como siempre he sido buen trabajador, yo pues empecé a trabajar en eso, ¿no? Pero era un trabajo totalmente distinto, ¿no? Digamos que salía a 6 de la mañana y llegaba a 6 de la tarde a mi casa. Hacía muy buena plata en el día, pero no era lo del fútbol, digamos, ¿no? Para serte sincero, no me costó mucho esa transición, ¿no? Y siempre cuando llegas a un país nuevo y sobre todo el idioma y todo eso, tienes que pasar por lo demás abajo, ¿no? Fui a hacer los papeles con un abogado que me habían recomendado unos amigos míos peruanos. Le llevé todos los papeles que había jugado aquí y todo. Y era un peruano también el abogado. Me miró, me dijo, uy, yo sí me acuerdo de ti, a ver, oh, sí, qué bacán, toda tu historia, sí. Pero ¿sabes qué? Mejor, ¿por qué no te casas con una cubana? Si te casas con una cubana, a los 15 días te llegan los papeles. Yo lo miré, peruano, trafa, ¿no? Porque voy y le digo para hacer algo legal y me está ofreciendo algo ilegal, ¿no? Me dice, tienes que pagarle tanto y yo te cobro tanto. No, no. Ya yo regreso, le digo. Y me fui, ¿no? La que ahora es mi esposa y en esa época era mi novia, estaba trabajando en Televisa y tenía muchas amigas actrices, ¿no? Y le avisaron de que había un abogado que era especialista en artistas y deportistas. Fui, le enseñé mis papeles, mis cosas, todo lo que había hecho. Y me dijo que sí, ¿no? Que yo, él tenía su empresa de representación y él iba como tomarme como su representado y me pidió varios requisitos. La cosa es que apliqué, confié, pagué casi $10,000, pero a los 3 meses me llegó la green card a la casa, ¿no? Es más, han habido otros compañeros exfutbolistas que también me han preguntado cómo hice y pues les he pasado los datos, ¿no? Tratando de ayudarlos a ellos también, ¿no? Luego, pues, mejoré con el tema del idioma y ya a raíz de que mejoré el tema del idioma y tenía los papeles, pude comenzar un poquito a trabajar en lo que es el fútbol, que es lo mío, ¿no? Y, pues, expandirme en otras cosas, como lo es el broker de seguros, ¿no? Pero uno tiene que llegar al país al que llega cuando eres nuevo y tratar de adaptarte lo mejor posible a la realidad que se vive ahí, ¿no? Y como te digo, no me dan vergüenza contar porque en realidad me costó mucho esfuerzo, ¿no? Y fue una decisión bien dura en su momento porque, pues, dejé a mis hijos en Perú. Después me los traje, ¿no? Después me los pude traer, pero en el momento fue duro, ¿no? Alejarse de los hijos de uno por buscar mejoría, pues, vale la pena, ¿no? Y ahora, pues, estoy muy bien, ¿no? Bien ubicado, soy ciudadano ya, trabajo en un club importante. Tengo otros oficios, ¿no? Tengo un hijo de 3 años y medio también, ¿no? Que está chiquitito acá conmigo, creciendo. Mi hijo mayor de 19 años está acá conmigo también en la universidad y trabajando. Me da gusto eso también porque él tiene una estabilidad aquí, ¿no? Mi hija mayor está en Perú, María Fernanda, está en la UPC, está trabajando, estudiando Derecho y trabajando también. Me siento bendecido, ¿no? Sinceramente, ¿no? Y me da gusto de que, pues, el esfuerzo que hice, pues, que mis hijos lo puedan disfrutar también, ¿no? Qué bien, loquito. Qué chévere que estés bien, se te nota bien también, un poquito con arrugas, pero bueno, eso es lo normal. Eso lo origina las noches, pero no, la verdad que sí me pone muy contento, loquito, que estés bien, que tu familia esté bien, que tu hijita acá también esté ya grande y desenvolviéndose. Así que, mi hermano, estoy contento y ya más o menos como para finalizar y dejarlo tranquilo a loco. No sé si alguno, Francesco, Mica, Magane, tienen alguna última pregunta. No, yo solamente decirle a loco que bien, ¿no? Que cuente estas cosas, ¿no? Porque a veces... algunos no le gusta contar, le gusta guardar y a veces son muy orgullosos de sus cosas. Pero acá en Perú las cosas también están bravas, ¿no? A mí varias veces me dijeron pedir a Estados Unidos, pero es un tema bien complicado. Aparte tengo 5 hijos, así que tengo que ir con un manchón para allá. Pero sí es bonito, es una bonita experiencia que he tenido hoy.
hoy estás bien, te veo bien también, loco, te felicito, te veo bien, te veo contento, que es lo más importante, y bien de salud. Así que, loco, cualquier momento seguro voy a estar por Estados Unidos. Y pero, pues, chato, pero aún sí le vamos a ver. No le digas salud. Yo de verdad, primero, feliz de verte. Yo también tuve que tomar varias decisiones en mi vida. Regresé a Perú por negocio, acabé me quedando, ya cumplí 2 años que regresé a Lima. Tengo propuesta para... Mica, tú regresaste por las hembras, di la verdad. Ahí está, bien, loquito. Esa es, ahí está, bien, loquito. No le hagas mala fama, no le hagas mala fama. No es así. Muchas veces la gente piensa algo y muchas veces puede ser una desilusión, una más en mi vida. Entonces, el tema corazón está complicado de conversar, Alex. Pero yo te prometo que yo voy a visitarte. Yo tengo ahí ahora. Ica, para decirle a Loco, ojo que hasta ahorita sigue soltero, ya estamos preocupados con esa nota. No sabemos qué vamos a hacer con Vika. No, soltero no, yo ya fui casado. Entonces. Pero yo voy a visitar, yo tengo una propuesta ahí que estoy manejando un tema, yo voy a pasar por la interna para que veas, es un equipo de MLS para ir para trabajar de scouting. Entonces tengo un camino, tengo un grande amigo mío, tal vez tú has escuchado hablar, Alessandro Oliveira, de Atlanta, hoy día él es fisioterapeuta do Carolina Panthers, da NFL, él es un brasileño que fue muy joven, un amigo mío, un hermano, que tengo más joven que yo, pero tiene una vida ahí bárbara junto a la Carolina Panthers. Entonces, yo te prometo, yo voy a visitar, voy a tomar una cerveza heladita, como siempre. No soy como este chato ahí que tú sabes que va a querer hacer broma. Yo soy un tipo serio. Vamos a tomar una cerveza ahí en Estados Unidos. Feliz en verte, que está súper bien. Un fuerte abrazo, amigo. Oye, Vika, el loco se hace huevón acá, pero bien que le encanta fastidiar y fastidiar también. Está serio acá, nada más, pero... Sí, lo conozco, pero está bien que tenga un perfil así. Yo voy a ir yo por la cultura y también acá ahí a Perú. El chato quería joder y pa, lo apagué con lo del arete, lo apagué, ¿no? Al toque, ¿no? Ay, se puso el mudo. Ya, ¿no? Loco, lo que pasa es que con la derecha hemos estado con Jan también. ¿También? Le metió ese tema. ¿Le bajó la llanta? Ya el chato está, pero tiene que meter chorrillo nomás con su vasito. De ahí ha cambiado a otra persona. Bueno, Alexis, me alegro mucho ver cómo estás. Te conozco de chico. Me alegra mucho la carrera que has hecho en Perú, ahora en Estados Unidos, con tu familia bien constituido, con tus hijos grandes. Y la verdad que te deseo lo mejor y seguro en algún momento también te caeré por allá, te visitaré y recordaremos algunos viejos tiempos. Un fuerte abrazo, Alexis, y te deseo lo mejor. Muchachos, muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista, por poder volver a conversar con ustedes, grandes amigos. Mi casa es su casa. Cuando vengan, por favor, solo... avisen y son bienvenidos, ¿no? Se pueden quedar conmigo, vamos a pasarla bien aquí, ¿no? Hay muchos lugares hermosos para ir a visitar, a pasear, pues soy materia dispuesta. Y pues que sigan los éxitos, ¿no? Y que siga todo bien con Perú, que se mejore el tema de la pandemia y que el tema político también se estabilice, porque todos lo necesitamos, ¿no? De verdad, yo me enamoré de Los Ángeles, de Redondo Beach, ahí... excelente sitio, Palo Verde, ¿no? También. Entonces, sí. Yo conocí bastante ahí, no conocí esa parte, yo ahí fui mucho a San Francisco, a otra parte, pero me encantó ahí, de verdad. Yo voy a visitar, yo prometo, y este año yo no creo porque tenemos este problema, pero el próximo seguramente estaré por ahí. Bienvenido. Un abrazo. Loquito. Gracias, mi hermano. Un abrazo, loquito. Un abrazo ya a la gente. Gracias a ustedes. Que me pasen bien. Adiós. Chao.